Hello people, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, aquí en Vieja que Viaja. Y en este momento y este es un paseillo súper mega rápido. Solo tengo unas pocas horas aquí en Madrid, la capital española. Y vamos a mostrarles qué es lo que pueden hacer si vienen también en una escala súper rápida. Tengo mi guía personalizado, muchachos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Vamos a mostrarles qué hacer rapidito aquí en Madrid, para que cuando vengan, pues ya saben qué hacer. Bueno, entonces en la Plaza Mayor, muchachos, es un sitio con mucha historia, ¿no? Como todo el centro de Madrid, o sea, principal, venir al centro de Madrid. Y en la Plaza Mayor, pues, era donde básicamente mataban a la gente en la época de la Inquisición hace muchísimo tiempo. Y bueno, hay otras historias que pueden perfectamente revisar en Wikipedia. Pero el caso es que si vienen, pueden empezar por acá y entrar a la oficina de información, que allá pueden preguntar, bueno, mapas, información turística, dónde pueden ir, etcétera. Muchachos, recordarles que el canal de Sebas es Sebas Estuvo Aquí. Bien. Eso, suscríbanse. A mí también, ¿no? La mayoría de los planes que les cuento en este video son gratuitos, pero... Les cuento un secreto. Salimos de la Plaza Mayor y ahora estamos en la parada del metro que se llama Sol. Y aquí está el legendario cartel, muchachos, del tío Pepe. Y ahorita nuestro super guía nos va a contar qué es lo que estamos viendo por acá. Y también aquí es, muchachos, donde hacen lo del fin de año en Madrid, ¿no? Que se atarugan de uvas. Todo el mundo en la plaza, pues es acá. Bueno, Sebas, cuéntanos algo, échese un chiste, pues. Oye, ¿qué hago? Una vez había una pareja. Ajá. Y entonces el man llega y le dice a la mujer, mi amor, solo escucho por un oído. Entonces ella le dijo, diga 100, y él le dice, 50. No, qué chiste tan paila. Aquí estamos en el Oso de Madroño, en la Plaza del Sol también. Está la mascota de la ciudad, que es una madroña, en realidad es una osa. Y la van a ver por todo Madrid. Y cuando vengan aquí, si pueden comprarse un souvenir o algo llevarle a alguien, puede ser una osita madroña que pues está ahí, es muy bonita. Los techos de Madrid, que son preciosos, y las vistas. Bueno, nos fuimos de acá. Vamos a comer, que tenemos hambre. Bueno, vamos a probar los tales, ¿qué? Bocata de calamar, que supuestamente es más madrileño que los famosos callos a la madrileña. Entonces vamos a ver. Bueno, estamos aquí a la expectativa. Ya pedimos el famoso sándwich de bocata de calamares y tengo un filo. O sea, me está dando una úlcera acá del hambre que estoy como que ladro. Por fin llegó, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin. ¿Está rico? Bueno, people, seguimos con este super tour y estamos aquí en un templo egipcio, ¿sí? Un templo egipcio en pleno centro de Madrid. Este templo se lo regaló el gobierno egipcio a España. ¿Por qué? Dice que va ahí. En agradecimiento. No recuerdo por qué. Pero no, póngale guía, no me boletea aquí en las redes.
No, ese templo lo trajeron pieza por pieza y lo que hicieron fue reconstruirlo aquí. Tardaron como 4 años para ponerlo bien, bien, bien. Obviamente durante el proceso algunas piezas se dañaron, entonces tuvieron que reconstruirlas con algunas piedras de aquí de España. Bueno, ¿ahora para dónde? Ahora vamos a ir, bueno, primero que todo hay que decir que estamos haciendo de Callao. Ah, no, ¿cómo se llama esto? ¿Qué pasa? Cuénteme. Que están aquí arreglando una vaina y entonces no podemos ir al palacio que se los queríamos mostrar porque están en construcciones. Y aquí está esa niña intentando violar las leyes. Está cerrado. Nos tocó agarrar una moto porque se nos hace tarde para el atardecer. Entonces esto es una moto sacada con la app de Cabify. Para esto necesitan una, bueno, obviamente descargarse la app, una tarjeta crédito y tener licencia de conducir. Y listo, pueden agarrar una moto de estas eléctrica para pasear por Madrid. People, llegamos al parque El Retiro, otro de los puntos aquí de este super tour mega express y gratuito. Atención, vale, ¿quién es esa modelo? ¿A dónde estamos ahora? Cuente a ver. Este es el Palacio de Cristal. ¿Y qué pasa aquí? Pues como vemos es de cristal. No, mentiras. Estamos leyendo ahí el cartelito que fue, es más o menos reciente, fue construido en el siglo XIX. Pabellones Tumbas de la Exposición de Filipinas. Bueno, 6:30, ya no hay luz, entonces toca terminar esta vaina. Pero para que vean que sí se pueden hacer planes rápidos y gratuitos en Madrid. Sí. Sebas, tu canal. Sebas estuvo aquí, vayan y me siguen. Y suscríbanse y activen notificaciones aquí en este canal Vieja que Viaja, como siempre, dándoles los mejores tips. ¡Muah!